en el sentido de que los municipios o los gobiernos municipales registramos proyectos para ser subsidiados por parte de la Agencia de Protección del Ambiente de los Estados Unidos. Matamoros participamos con 7 proyectos, de los cuales ya nada más estaremos esperando que en próximos días nos resuelvan cuáles fueron los que fueron aprobados y los montos con los que se van a asignar, ya que este recurso, ese fondo perdido, que viene directo a la operatividad de los municipios. Ok, ¿la finalidad? La finalidad es unificar criterios ambientales que beneficien ambos lados de la frontera. En este grupo de trabajo Frontera 2020, que lidera la Comisión Ecológica Fronteriza, son municipios desde Tijuana hasta Matamoros, desde San Diego hasta Bronxville. ¿En estos trabajan en conjunto con el Estado americano? Así es. Okay. De hecho, el recurso que estaríamos sufragando por parte de Matamoros es el recurso que asigna la Agencia de Protección del Ambiente de los Estados Unidos.